Hola manitas, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal de manualidades. Aquí estoy yo ya con la tijera en la mano. Bueno, vamos a hacer una manualidad súper fácil y súper chula. Además, muy económica, que nos va a costar, pues básicamente, esto creo que no llega a 1 euro. Además, no los vamos a usar todos, vamos a usar unos poquitos. Palitos de estos de brocheta. Vamos a necesitar un trozo de cartón. Una botella vacía que vamos a convertir en un florero precioso y un poquito de cuerda de yute. Básicamente eso es lo que necesitamos. Luego utilizaremos, pues evidentemente, tijeras, la pistola de silicona y un poquito de silicona. Ya está, así de fácil. Bueno, lo primero que necesitamos es mirar lo que mide la base y buscar algo que sea un poquito más grande. ¿Veis? Es un poquito más grande que la base. No sé si lo veis bien, porque aquí alrededor vamos a poner los palitos de brocheta. Entonces, esto me viene perfecto. Si no encontráis nada, no pasa nada. Marcad lo que es el culo de botella y luego le dais un trocito más alrededor, ¿vale? Pero a mí esto me va bien. Así que yo voy a coger un rotulador y voy a hacer lo que es la esfera que necesito. Yo también, qué tonta, la he hecho en el medio cuando podía haberla hecho en una esquina y me hubiera evitado tener que ir a cortar hasta allá. En fin. Aquí. ¿Vale? Ahora la vamos a recortar y ya veréis lo que hacemos. Bueno, mirad, lo tenemos. ¿Veis? Más o menos. Sobra un trocito, no llega a un dedito, ¿eh? No llega a un dedito por cada lado. Y lo que vamos a hacer, yo ya tengo la pistola de silicona cargada, preparada para disparar, es forrar esto con cuerda de yute. Podéis empezar de dentro hacia afuera, pequeños circulitos, o de fuera hacia adentro. Hacedlo como queráis, pero si lo hacéis de dentro hacia afuera, aseguraos muy bien de que cogéis el centro, porque si no cogéis el centro exacto, luego por una parte os sobrará cartón y a lo mejor por la otra parte os faltará. Por eso a mí me gusta hacerlo de fuera, pero como os digo, cada uno como mejor se apañe o como más le guste, ¿eh? Digamos que la primera vuelta es la más complicadilla para darle la forma, ¿vale? Pero una vez la tenemos, pues ya va solo. Esto es muy fácil, ¿eh? Vamos a ir poniendo silicona por la orillita y vamos a ir pegando la cuerda de yute por toda la orillita. No pongáis mucha de momento hasta que no lo tengamos encauzado para que no se os seque antes de pegarla, ¿eh? Y aquí se me ha quedado un poquito. Poned un poquito de silicona en la punta para que no se deshilache, porque sabéis que el yute se deshilacha muy rápido. Os voy a hacer la primera vueltecita para que veáis que es que a ver, esta manualidad es muy sencilla y ya veréis qué bonito queda, ¿eh? Porque es que queda precioso. Vamos a pegar toda la orillita y luego es fácil hacia el centro. Vamos a ir bordeando, bordeando, bordeando hasta llegar al centro. Ya tenemos la primera vuelta. ¿Veis? Tenemos la primera vuelta todo alrededor. Ahora continuaremos por dentro. Ahora ya es más fácil porque ahora ya solo hay que seguir la cuerda. Es muchísimo, muchísimo más fácil. La vuelta, la que más nos cuesta un poquito, digamos que entre comillas es la primera, luego ya va solo.
Y así vamos a hacer hasta que lleguemos al centro. Iremos girando, 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 girando hasta que lleguemos al centro. Mirad, ya estamos llegando al centro de la cuestión. Cortar un trozo que me molesta. Y ahora mismo, pues, tenemos. Voy a cortar un poco más. Y metemos la puntita en el centro. Esto, todo lo que queda alrededor, pues con un mecherito ahora le damos así, ¿eh? Con cuidado, sin mantenerlo mucho rato. Y tendríamos un lado. Ahora vamos a hacer el otro, porque así cuando lo pongamos nos quedará bien por esta parte, pero también nos quedará bien si levantamos y vemos por abajo. Esto es, digamos, para darle un acabadito un poquito más aseado. Pero yo este lo voy a hacer al contrario. Voy a ver aproximadamente dónde está el centro. A ver, y lo voy a hacer, vale, más o menos, lo voy a hacer al revés y así veo cómo me gusta más. Creo que es más fácil hacerlo así, pero claro, aquí corremos el peligro, como os he dicho, de equivocarnos. Pero bueno, yo he hecho uno de una manera y este lo voy a hacer al contrario. Vamos a pegar lo que es la cuerda en el centro. Tengo hilos de silicona por todos los sitios. Y pues lo mismo, vamos a ir haciendo, pues eso, circulitos con el yute. En esta ocasión van a ser al revés, pero es lo mismo, ¿eh? Al final es lo mismo. Y lo podéis hacer como vosotros os venga mejor. De las dos maneras va a quedar bien. Se trata de cómo os resulte más fácil. Yo creo que es más fácil así. ¿Vale? Es más fácil. Pero vosotros probad. Y nada, que me quedo aquí dando vueltecitas hasta que acabe. Aquí estoy quitando hilos. Bueno, mirad, hemos dado la vuelta por las dos caras. Ahora, sin cortar la cuerda, la vamos a meter hacia el centro y vamos a dar un par de vueltas para tapar, digamos, lo que es el cartón, para que no se vea. Daremos un par de vueltecitas intentando tapar, pues eso, intentando no, tapando el cartón. Bueno, mirad, ¿veis? Esto lo tenemos, os queda más cerradito y ya no se ve el cartón de entre medias. Entonces lo siguiente, por la parte que más os guste, por eso, da igual, porque al final es lo mismo. Vamos a pegar la botella aquí en el centro. En el centro del aro este que hemos hecho. A ver, yo no sé qué lado voy a poner. Si voy a poner este mismo. Venga. Pues vale, vamos a ponerle silicona al culo de la botella y lo vamos a pegar aquí. Vamos a intentar que nos quede lo más centradito posible, ¿eh? Ay. Vale, más o menos. ¿Vale? Lo tenemos. Ya tenemos lo que es la base. Entonces, tanto si la miramos por abajo como si la vemos por aquí, la base pues está bonita. No es una cosa ahí horrorosa. De momento, esto lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es forrar algunos palitos de brocheta. Los que queráis poner, ¿eh? Que los vamos a pegar aquí y los vamos a apoyar hasta aquí. Con lo cual vamos a pintar hasta donde queremos forrarlos aproximadamente. A ver, yo creo que va a ser más o menos hasta aquí. ¿Vale? Lo marcamos en el palito, que lo veáis. Y evidentemente no los vamos a cortar, ¿eh? Solo los vamos a forrar hasta ahí. Hasta esa señal. Vamos a marcarnos varios.
mirando que estén bien puestos de aquí, ¿vale? Y nos vamos a marcar varios palitos. Bueno, ahora seguiré yo marcando. No quiero haceros perder tiempo. Y con el mismo yute, pues nada, vamos a empezar a forrar. Lo más entretenidillo es empezar hasta que podemos... Al principio se os deshará la punta, así que a la punta le vamos a poner bien de silicona ahí, ¿vale? Para que se nos quede pegadita. A ver, es que ahora está intocable. Pero vamos, se trata de que no se nos deshaga por ahí, ¿vale? Y una vez ya lo tenemos, pues nada, es ir dándole vueltas al palito, vueltas al palito, vueltas al palito para ir forrando. De vez en cuando subimos hacia arriba. Y de vez en cuando lo que vamos a hacer también es asegurar, ¿vale? Con un pegotito de silicona. Tampoco hace falta ponerlo cada vez, ¿eh? Es de vez en cuando, pues un poquito. Vamos a dar vueltas, vamos a dar vueltas, vamos a dar vueltas y subimos. Para que quede bien, bien tupidito. Que no nos queden aquí espacios para que... A ver, si se ve un poco el palo tampoco pasa nada, pero bueno... Si queremos hacer las cosas bien, pues vamos a hacerlas bien, desde el principio. Vale, que ya estamos llegando. Yo os voy a hacer uno y luego ya continuáis vosotras o vosotros. Porque sé que hay muchos chicos que me han comentado que les encantan las manualidades. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Ahora lo que haríamos sería cortar. Hemos llegado al punto que habíamos marcado. Y vamos a asegurar con silicona, ¿vale? Lo vamos a asegurar bien ahí. Y ya tendríamos uno. Así vamos a hacer, pues depende de lo que queráis hacer, pero a ver. Uno, dos, tres, cuatro, entre, yo creo que unos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, unos 12 o 14. Bueno, ahora lo veremos. Yo haré primero 12 a ver cómo queda y depende de cómo vea, pues haremos más o menos. Pero esto ya luego va a ser un poquito a vuestro gusto, ¿eh? Porque ahora vamos a pegar aquí todos los palitos. Y luego desde aquí hasta arriba lo vamos a tejer. Ya veréis que queda súper chulo. Que me quedo aquí forrando 12 palitos. Volvemos con los 12 palitos ya, mirad, ya forrados, ¿vale? Hasta la señal que habíamos puesto. Y ahora lo que vamos a hacer, yo había empezado ya a poner uno para ver qué tal se pegaban, se pegan súper bien, es poner cuatro. Aquí, aquí, aquí y aquí, los cuatro. Y luego iremos poniendo dos entre medias de cada uno, para hacerlo más fácil. Con lo cual vamos a poner bajo, un pegotito de silicona abajo. Y vamos a poner otro pegotito de silicona aquí y otro aquí, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a pegar nuestro palito. Tal que así. Ahora vamos a pegar otro aquí, en medio de estos dos, y otro en medio de estos dos, ¿vale? Para hacer como una cruz. A ver, más o menos sería por aquí. Aquí, aquí y bajo. El abajo es importante para que se nos quede pegado a lo que es la base que hemos hecho, ¿eh? ¿Veis por qué tenía que ser un poquito más grande? Y ahora nos queda el cuarto, que iría aproximadamente aquí. Siempre vamos a buscar más o menos el centro, ¿eh? Que encontrarlo exacto es complicado, pero bueno. Vamos a buscar pues que quede aproximadamente en el centro.
pues ya tendríamos 4. Ahora, entre medias de cada uno, yo voy a poner 2. 2, ¿vale? Así, por todo. Y ya volvemos para tejerlo. Bueno, mirad cómo nos está quedando esto. Aún le falta, ¿eh? Ahora aquí lo vamos a cerrar arriba, ahora veréis. Queda súper bonito. Y lo que vamos a hacer es, con la cuerda de yute, si queréis el último, pues no le cortéis la cuerda, ¿vale? Pero a mí se me ha olvidado y se le he cortado. Así que ahora ya no tengo más remedio que pegar. Voy a poner silicona en la punta. Sí, le pongo silicona porque es que no me queda. Sí. Un poquito de silicona en la punta. Y lo vamos a pegar por aquí detrás, ¿vale? Que se nos quede cogido al palito. Ahí. Bueno, vuelvo, segundo intento. A ver, voy a poner de pie para ver si lo hago mejor. Se nos tiene que quedar ahí bien pegadito, ¿eh? A un palito, al que queráis, no importa. Da lo mismo a uno que a otro. Y lo vamos a pegar, ¿veis? Por la parte de atrás. Lo he metido por aquí detrás para pegarlo. Entonces, ahora ya sí, vamos a ir tejiendo. Vamos a pasar este por delante y este por detrás. 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 Por delante y por detrás. A ver, por delante, por detrás. Por delante. No, algo no he hecho bien. Me he equivocado en algún punto. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si este va por delante, este va por detrás. Este va por delante y este va por detrás. Por delante y por detrás. Si nos equivocamos, pues claro, luego no nos cuadrará, ¿eh? ¿Cómo me ha pasado a mí? Que no me ha cuadrado. Y ahora tampoco me cuadra. A ver qué lío estoy haciendo. A ver. Este es por delante y este por detrás. Este 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 por delante y este por detrás. Pues no, no me cuadra. Pues nada, vamos a hacer otro tejido. No entiendo por qué no me cuadra, me debería de cuadrar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Delante, detrás, delante, detrás, delante. Claro, porque son pares, ya está claro. Son pares. Y como son pares, no nos vale. O los ponemos impares o tenemos que hacer otro tejido. Pero vamos a hacer otro muy chulo. No hay problema. Vuelta. Llegamos a este. Vuelta. Llegamos a este. Vuelta. Como hay muchas formas de tejido, pues bueno, para hacer el que yo quería tienen que ser impares, ¿vale? Si no, no os cuadrará, os pasará como a mí. Un fallo en el que no había caído, pero no importa porque tenemos solución para todo. Es una vuelta, ¿veis? Llegado aquí, yo sujeto aquí y doy vuelta. Sujetamos y damos la vuelta. Sujetamos y la vuelta. Y ahora igual, es igual, ¿eh? Esto es siempre igual en todos. Y vamos a ir apretando para que esto se nos vaya a ir cerrando, ¿vale? Para que esto nos quede cerradito. De todas formas, al final nos va a quedar cerradito porque sin darnos cuenta vamos a ir apretando igual. ¿Veis cómo queda? ¿Lo veis? Bueno, ahora os lo enseñaré cuando llevemos un trocito. Yo lo voy a hacer de pie porque me resulta más fácil. Os lo he hecho así tumbada para que lo veáis. Y nada, que me quedo aquí tejiendo y ahora volvemos.
Bueno, mirad, ¿veis cómo se ha ido cerrando? Poco a poco vamos apretando y se va cerrando. Ahora ya llegados a este punto, vamos a cortar todo lo que nos sobra de los palitos. Porque claro, a ver, quiero que lo veáis. Vamos a cortar a ras de lo que es la boca de la botella. ¿Sí? Vamos a ir cortando todos los palitos. Bueno, pues ya una vez cortados los palitos, vamos a dar las vueltas ya lisas, sin meterlo por dentro de los... Aquí tiene un trozo. Sí que vamos a poner un poquito de silicona, ¿vale? Para que se vayan pegando. Y vamos a llegar hasta arriba del todo. Bueno, ahora sí, es que tenía la pistola fría y no se me pegaba. Iremos poniendo, a ver, un poquito de silicona así en cada palito, ¿sí? Para ir pegando la cuerda. Vamos a ir pegando la cuerda así, hasta arriba. Un poquito en cada palito, no hace falta poner una barbaridad, ¿eh? Con un poquito es más que suficiente para que la cuerda se nos vaya quedando pegada. Bueno, mirad, hemos llegado arriba del todo. Y vamos a continuar por aquí, ¿vale? Para tapar los puntitos de los palitos. ¿Veis? A ver, aquí me quedan nada, unos poquitos. ¿Veis? Así no se ve nada y nos queda perfecto. Así que aquí ya aquí te cortamos. Y vamos a rematar la cuerda por aquí como buenamente podamos para que no se note mucho. Le pondremos un poquito de silicona en la punta. Y lo tenemos. Aquí abajo podríamos darle, mira, se me ha caído un palito dentro. Aquí abajo podríamos darle también un par de vueltecitas o tres. Con esto para llegar hasta aquí, para tapar, digamos, lo que es el hueco este que queda aquí. Así que yo lo voy a hacer porque creo que va a quedar mejor y más rematado. Así que voy a empezar por aquí mismo, poniendo silicona en los palitos forrados, ¿eh? ¿Veis? Pero nada, unas cuantas vueltecitas, muy poquito. Solo hasta ahí para... Se ha quedado un pelo ahora. Para que esto quede hasta aquí más o menos, ¿vale? Un trocito. Como vosotros queráis. Si no queréis hacerlo, no lo hagáis. Pero yo creo que va a quedar más rematado y mejor la parte de abajo. Así que yo lo voy a hacer. Y ahora os lo mostraré. Mirad cómo queda así y ahora lo veréis de la otra manera y así elegís la opción que más os guste. Bueno, mirad, yo creo que queda mejor así, más rematadito, pero eso vuestro. Así que nada, solo me queda colocar unas flores, limpiar un poquito de pelos todo esto, está lleno. Tened cuidado con el mechero, ¿eh? Solo queremos quemar los pelillos que le sobran por ahí. ¿Sabéis que el yute tiene muchísimo pelo? Y ya está, le vamos a poner unas flores secas que tengo por ahí. Y a ver qué os parece. Bueno, mirad qué chulo. Con unas pampas que tenía por ahí secas, creo que queda súper bonito. Me encanta. Y además ya habéis visto que es muy fácil. Y bueno, pues nada más, como siempre, si os gustan mis vídeos, pues ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y que nos vemos en el próximo.